hay en nuestros días un amplio sentimiento de crisis por parte de los estados modernos que implica todo un reto al tener que redefinir su constitución interna debido a las cada vez más frecuentes demandas de reconocimiento, justicia social y redistribución de bienes, además de haber demostrado su ineficacia para el desarrollo de la interculturalidad en condiciones justas. Esto es solo una cara de la moneda. La otra pide también una modificación del Estado, pero por razones diferentes, ya que considera que el Estado moderno limita de cierta manera la libertad de tráfico de mercancías para la generación de riqueza económica. Ambas solicitan un cambio en el Estado, pero sus razones son bastante diferentes. Mientras la primera tiene como piedra de toque las condiciones humanas de existencia, la segunda hace explícito su interés económico. Este libro se centra principalmente en la primera e inicia con interpretaciones de nuestra historia, desde la colonia hasta nuestros días, pasando por la conformación de un nacionalismo hasta la defensa de un plurinacionalismo, dando espacio incluso a un estudio sobre los indios en la historia, quienes llegaron a considerarse como los causantes de todos los males de la patria. No solo la parte histórica es tomada en cuenta cuando se trata de un cambio de Estado, pues si bien el pasado constituye un punto a considerar, no se puede soslayar el presente que nos condiciona tanto interna como externamente y el futuro que queremos lograr. Así, se hace necesario pensar en las condiciones que harían posible una ciudadanía multicultural que respetara lo que actualmente se reconoce como una crisis del país. Pero también se demanda la consideración, sobre todo en un plan nacional de desarrollo, de que las políticas públicas tengan cimientos cognitivos que permitan no solo su implementación, sino también su aceptación. En la lectura de este libro, en el que participan diferentes voces, encontrarán la conformación de un Estado plural basado en la justicia social y la democracia.